En el mundo hay más mujeres que hombres, pero a la hora de las oportunidades laborales hay muchos más hombres que mujeres. Un proyecto de ley busca acabar con eso en el país. Establece que los cargos públicos estén repartidos por mitades. Los principios de alternancia, paridad y universalidad buscan que hombres y mujeres ocupen el mismo número de cargos políticos y públicos. En Colombia, estos principios no se cumplen. El proyecto busca aplicarlos. Que exista el 50% de posibilidades tanto para los hombres como para nosotras las mujeres. Actualmente las mujeres ocupan el 16% de los cargos públicos y de las 36.000 aspirantes mujeres que se presentaron en las elecciones pasadas, fueron elegidas 3.840, un poco más del 10% de las candidatas. Tenemos ese derecho de estar en igualdad de condiciones en todos los escenarios de la vida, tanto política, económica, social y cultural del país. Senadores hombres aseguran estar comprometidos con sacar adelante este proyecto. Es que una cosa es igualdad y otra cosa es equidad. Y equidad es darle la posibilidad a las mujeres que tienen igual capacidad, igual condiciones, de tener la misma capacidad y los mismos espacios de representación. Todo lo que se pueda hacer y sobre todo desde el Congreso, para que las mujeres colombianas puedan ejercer los derechos políticos, son bienvenidos. La lista cremallera es fundamental para poder que la mujer pueda participar, es decir, que haya un hombre y una mujer en cada una de las listas. Lo apoyamos, lo apoyé desde que se presentó. El proyecto contempla que la participación será escalonada y que en el año 2022 deberá haber igual número de mujeres y hombres en la arena pública y política.